Hi Rodolfo, good evening. ¿Qué tal, Rodolfo? Good night, teacher. Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Sí, qué Excelente. tal? Bien, bien. Por acá, ya listos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Ahorita voy por, a ver, 2.10. 2.10, ¿ok? Sí. Y por el momento no le he dado ningún problema, alguna duda que tenga por ahí. Sobre las imágenes, nada más que no. He pensado algunas que son y no, me ha dado incorrecta la respuesta. Pero ahí tengo que ver ahí. Ajá, sí. Ahí hay que intentar, ¿verdad? Porque por lo menos en este ejercicio en específico, varios me han escrito, por lo menos con la del mapa. Sí, ajá, con el mapa. Ajá, se confunde que piensa que está enfrente y está atrás. Ajá. Claro. Entonces ahí es donde que hay que ver bien esa parte. Y por eso también son las palabras. No es que esté malo la preposición, sino que puede hacer que sean las palabras. Por ejemplo, la que parece mesa, en realidad no es mesa, sino que es escritorio. Y ahí sería desk, no sería table. Sí, yo probé con table y no me da. Ajá, no, no, no pegaba con table. Igual la del teléfono. Borja bien está escribiendo book y es address book. Ahí falta la palabra address, que sería de direcciones. Address book. Ya con eso da bastante bien. Pero igual, si usted sigue intentando y si ya se cansó de intentar, me puede escribir y yo con gusto le ayudo. Ok, Gracias. no, no se preocupe. Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. Hola Marta, hello, welcome. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, con un poco de frío. Con frío, hay que abrigarse. Sí, cabal. Mucha llovido. Pero no ha llovido muy fuerte. En la mañana llovió así un poquito fuerte. Yo hoy en la tarde solo así, poquito. Más suave. Pringando. Sí, pringando, cabal. Ahí por donde usted no. Fíjese que aquí se ha llovido todo el día, pero se ha mantenido la misma intensidad. Ha sido así, no tan fuerte, pero sí, sí moja, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces, sí, desde la mañana ha estado lloviendo y de hecho a varias personas cerca de Río ya los evacuaron, ¿verdad? Para Sí, estaba prevenir. viendo que en Chalate ya se deportó el río, ¿verdad? Así es. Horrible. Igual Está acá, terrible. yo vivo en Metapán, pero la parte de Montecristo, ahí se ha llovido bastante, ha sido el segundo lugar que más ha llovido aquí en El Salvador. Pero solo es montaña, Y es. ¿verdad? Pero Ajá. sí, nosotros, bueno, Metapán está, digamos, casi a la falda de Montecristo, entonces, no creo que haya algún deslave o algo por el estilo, porque creo que ha llovido otras veces más fuerte, ¿verdad? Sí, Pero ojalá que igual, no, ¿verdad? Ojalá no, que no. no creo, no, Y no. esperemos que no llueva como la tormenta tropical
de hace unos meses atrás, ¿verdad? Así es, que creo que fue más fuerte, todo fue más sí. fuerte. Sí, lo que pasa es que llovió quizás como una semana continua y no paraba de llover. Es cierto, es entonces, cierto. Ajá, y aunque no era mucho, o sea, el agua se va acumulando. Entonces, sí, exactamente. Pero bueno, sí, ojalá que no pase a más, la verdad. Así es, así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Ya avanzando bastante. Ajá, ¿en qué parte va ya? Ya voy, quiero ver. Ya terminé, donde hay un montón de como exámenes. Creo que es el 4, ¿verdad? Es la, el examen del tercero. Ajá, que usa después del 3. Ajá. Ah, ok, ajá, perfecto. Perfecto. Sí, ese ya los terminé. Ah, ok, excelente. Sí, de hecho, ese es como la pequeña tarea para el fin de semana, porque ya el día lunes esperamos iniciar ya la sección 4. Good night, teacher. Hola, hola, María, ¿qué tal? Está ¿Cómo bien. Están? Bien, gracias. Aquí. Excelente. Ya contenta de empezar la clase. Perfecto, gracias por acompañarnos. ¿Okay? Gracias por acompañarnos. Gracias. Cuénteme, María, ¿cómo vamos con la plataforma? Bien, solo que lo que le estaba enviando, yo la verdad desconocía de lo que me hacía falta, ¿verdad? Sin embargo, yo insistía en que sí estaba bueno, pero no. La verdad es que sí me hacía falta y le agradezco porque sí me dio problemas. Sí, no es en realidad que, o sea, como lo repetí antes, cuando uno produce el idioma y se le olvida algunos detallitos, uno entiende, ¿verdad? Uno entiende lo que la persona quiere dar a entender. Y cualquier persona que hable inglés le va a entender, no hay ningún problema. Pero con la plataforma sí tenemos que ser estrictamente respetuosos de las reglas de gramática, incluyendo todos los detalles, ¿verdad? Y haciéndolo de manera correcta. Pero para eso estamos, para apoyarles, para que vean que es nada más un detallito, porque creo que en general, el idioma en general lo estamos usando bastante bien. Nada más son detallitos ahí que se nos van, para los cuales estamos para apoyarles, para que no vean que en realidad no es muy difícil, sino que nada más poner atención a esos detallitos. Y ya con esos detallitos correctos ya vamos avanzando, ¿verdad? Igual, errores siempre van a haber. Es raro quien le salga todas las respuestas correctas de una sola vez, porque es parte del aprendizaje, ¿verdad? El cometer errores también es parte del aprendizaje. Así que no hay que desesperarse, sino que nada más intentar. Y ya si se aburre de intentar, ahí me escriben a mí y yo con gusto les apoyo. Ok, muchas gracias, teacher. ¿En qué parte va exactamente, María? Ahorita en la 2.12. Ah, en la 2.12, excelente. Ok. Uh-huh. Excelente, muchas gracias. Sí, entonces. Sí, ya la tengo ya como que para escuchar el audio, solo que me confundo, siento que va bien rápido el audio, entonces tengo que la primera ya sé esta, entonces lo vuelvo a repetir el audio para identificar nada más eso. Sí, ahí no hay ningún problema. Recuerde que ahí podemos seguir intentando tantas veces que querramos. Sí, también el oído se nos tiene que acostumbrar a todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí no se preocupe, sí, que para eso tenemos los audios, para estarlos repitiendo y repitiendo. Así que no se preocupe. Tenemos tiempo, ¿ok? Tenemos tiempo. Gracias. Teacher, hay una cosa que yo le quería preguntar algo sobre. Ajá. Fíjese que yo en las anteriores, en los ejercicios anteriores, por ejemplo, en el 1.10, en el número 6, yo tuve un poco de dificultad. Y también en el 1.13, en el número 5, porque al escuchar el audio, la última, pero la de la número 5, yo ahí me quedé. Entonces, esas dos sí no pude resolver y yo solo en esas dos tuve dificultad. Permíteme, voy a acceder ahorita al ejercicio. Si mal no recuerdo, es del número telefónico, ¿verdad? No. Ajá. Del número telefónico es la 1.13. Ah, ok. Y de la 1.10 me decía la 5. La 6. Ah, la 6. Ok. En la 1.5, perdón, en la 1.10, en el ejercicio 6. La 6. En ese caso es una frase que nosotros decimos cuando acabamos de conocer a alguien, ¿ok? Alguien, sí. Entonces, esa palabra es la que falta. Por ejemplo, uno dice, nice to meet you. Entonces,
A esa, nice to meet you too. Ajá, pero al inicio ponemos algo más. Ajá. Ah, eso es lo que me hace falta. Eso es lo que le, ajá, eso es lo que hace falta, porque si se fija el espacio está antes de nice, no está después de you. Entonces ahí tendríamos que, de hecho, esa frase, lo que le falta la dice la conversación que está antes, así que se puede enfocar en la conversación de nice to meet you, ¿ok? Ahí puede fijarse qué es lo que ponen antes de nice para que usted tenga una idea de qué es lo que va a incluir ahí. Ok, lo voy a tomar en cuenta. Y en la 1.13, en la de los números, le mencionaba la vez anterior en clase que en ese caso la chica, como en realidad no dice el nombre, o sea, sí dice el nombre de la chica, pero lo dice en otro contexto, no dice el número, ¿verdad? En ese caso es porque la chica anterior y ella viven juntas, es decir, que tienen el mismo número telefónico. Acuerdo. Ajá. Así que el número telefónico que puso en la 4 va a poner también en la 5. Uh-huh. Oh, muy bien. Ajá. Gracias, teacher. Ajá, ese es el pequeño detallito ahí. Uh-huh. Bueno, hoy sí, entonces estamos bien ahorita. Sí. Ok, no hay problema. Gracias. Okay, gracias teacher. No problem. Okay. Hi, Lilian. Hello, bienvenida. Vanessa, also welcome. Hola, Rosa, bienvenida. Vamos a ver, René, Jamie, bienvenidas. Teacher. Good night, teacher. Good night, bienvenidos. Bienvenidos, ya vamos a dar inicio, nada más estoy aquí viendo. Rosa me escribió, ¿verdad? Para ver un par de ejercicios por ahí. Sí. En la B que dice Kyoto, va a poner prácticamente el mismo que puso arriba, porque si se fija dice plural. Entonces, arriba puso no, we are not, ¿ok? Por ejemplo, are you from Kyoto? No, we're not. Ok. Entonces ahí va a poner va a poner lo mismo que puso ahí, solo que en negativo. Me voy a entrar al ejercicio. Perfecto. Ahorita. Es el 3, ¿verdad? O el 2. Pero me parecía error. Ahorita. Hola Roberto, bienvenidos. Hola Natalie. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hola Patricia, bienvenida. Thank you. Hola Midori, hola Tania, bienvenidos. Bienvenidas. Mercedes, also. Bienvenida, welcome to the class. Thank you, teacher. Hola. Pero en la primera. Ajá, va en la negativo. Primera. Perdón, no, como decimos, ¿verdad? Oh, are you from Tokyo? Ajá. No, we are not, ¿ok? Esa sería la negativa. Entonces luego dice, ¿de dónde son? Entonces prácticamente va a utilizar lo mismo que utilizó anteriormente. Porque en la parte de arriba era negativa, pero el not está al final, así que digamos que la oración o el pedacito que puse es afirmativo, ¿verdad? Entonces, en la otra, en la que sigue, va a poner lo mismo. Porque igual está hablando de nosotros. Ajá, estamos hablando de nosotros. Entonces, en la parte de arriba estaba negativo porque ya le ponen not en la oración. Entonces, en la segunda lo está diciendo afirmativo, pero es parte de la oración ya. Permítanme.
Ah, ya me lo aceptó. Ahora sí, ya me dio correcto. Okay, y de ahí excellent. En la siguiente que le dije, igual que dice, yes, she is, but her parents are from Italy. Italy, ajá. Ajá, y entonces en la siguiente. Ah, va, en ese caso, ajá. Ajá. En ese caso no estamos hablando de un objeto, sino que estamos hablando de los padres. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el sujeto que podríamos utilizar para parents? Acuérdense que tenemos I, he, she, it, you, we, they. ¿Cuál sería el que utilizamos para padres? Que sería padres en general, ¿verdad? Papá y mamá, padres. Ajá. They. They, ajá. Sí, serían ellos, ¿verdad? Yeah. Ajá. Pero aparte de eso, tenemos que poner el verbo que va para ellos, que sería they. They are. They are. Excelente. Ajá. They are. Solo que en ese caso la mayoría tenemos que ponerlos contractados. Ok. Entonces ahí tendría que poner de manera contractada. They are. Ajá. They are de manera contractada, de manera corta. Con apóstrofe. Así es, con apóstrofe. Y en la siguiente, eso sería igual que el ejercicio anterior que estuvimos discutiendo, ¿verdad? Porque en la oración dice, ¿Is Laura's first language Italian? No, it is not. Entonces esa parte está negativa. Abajo se la dice afirmativa, ¿ok? Ahí abajo ya le está diciendo la oración correcta. Entonces prácticamente es lo mismo. Solo que arriba es negativo porque lleva el not ya la respuesta, ¿verdad? Ya se lo pone ahí. Pero abajo le dice cuál es el idioma que hablan ellos. Entonces, prácticamente tiene que poner lo mismo. Ahí solamente llevaría is, dicha. Solo sería is. ¿Cómo dice? Solo sería is English. Permítame, lo voy a compartir para que todo el mundo vea de lo que estamos hablando. Estamos aquí en English, ¿verdad? Ajá. Ajá, ok, entonces aquí poníamos no, it's not, ok, aquí puso it's, ¿verdad? Puso it's. Entonces aquí abajo otra vez tendría que poner lo mismo, porque estamos hablando, estamos haciendo una oración completa, entonces va sujeto, verbo y predicado, ok, o sujeto, verbo y complemento. En ese caso nos hace falta el sujeto y el verbo, que sería it, is, pero de manera contractada, que sería it's. It's. Igual que arriba sería entonces, ¿verdad? Así es, igual que arriba. Y creo que el siguiente ejercicio, que es de Brasil, va de la misma manera, porque quiero ver dónde está. Acá está. Okay. Dice Selena and Carlos from Mexico. Entonces, como estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Entonces aquí usted puso, según la captura que me mandó, no, they are not, ¿verdad? Le puso they're not. Entonces aquí está diciendo la respuesta afirmativa. Entonces tiene que utilizar el mismo sujeto y el mismo verbo que utilizó anteriormente. Igual, eso creo que más, bueno, es más que todo una dinámica que se hace cuando uno responde de manera negativa, uno dice la respuesta en afirmativo, ¿ok? Es parte de la dinámica de responder ese tipo de preguntas de yes or no, ¿ok? Cuando uno responde no, automáticamente uno responde de manera afirmativa al cuestionamiento que le están haciendo, ¿verdad? Entonces es parte de lo que vamos a practicar el día de ahora, para que creo que esta parte va a ser mejor comprendida ahora que veamos esa pequeña práctica, ¿ok? Así que bienvenidos. Gracias, a todos. Gracias, Tito, porque no las lograba resolver y las ponía de una forma u otra y nada. Sí, no se preocupe, ¿ok? Para eso estamos acá, para apoyarlos, ¿ok? Gracias.
All right, entonces, por acá dicen un par de compañeros que tienen problemas con la señal. Hola. Hola, hola. Pensé permítame. Que no, 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 no se había no. ido el audio, pensé. No, okay. No, no, permítame, solo estoy respondiéndole acá a sus compañeros en el chat. Sí, parece que hay varios, me imagino que por la lluvia, ¿verdad? En algunas partes ha de estar, la señal ha de estar algo mala, por eso... por eso probablemente está fallando. Sí, yo he tenido problemas. Yo he tenido problemas porque yo trabajo para una empresa de Guatemala y igual que estábamos haciendo por medio de Zoom reuniones, pero igual se me perdía la señal. Sí, sí, creo que Zoom tiene esa característica que bueno, necesita algo de datos y cuando no es suficiente, lo saca uno, ¿verdad? Se va la señal. Ajá, se va la señal, sí. Así es. Ajá. Ok, entonces vamos a dar inicio. Antes de continuar, recuerde que es muy importante que vayamos avanzando en la plataforma, ¿ok? Durante el día y antes de la clase muchos me están escribiendo, preguntándome por alguna duda, ¿verdad? Cuestiones de la plataforma, por favor continúe haciéndolo. Recuerda que aquí estamos para ayudar, pero casi siempre unas 20 minutos antes de la clase se me hace muy difícil porque estoy acá... atendiendo cualquier duda por acá con los compañeros. Igual después de esa clase tengo otra clase, así que si lo puede hacer en la tarde o en la mañana, con gusto les ayudo más fácilmente, ¿ok? Antes de la clase y después de la clase se me hace un poco difícil por este motivo de que tengo que estar acá con ustedes también, pero durante el día con gusto les ayudo, ¿ok? Y si me escribe antes de la clase me va a tener un poquito de paciencia. Ya que tengo que tratar de atenderlos a todos, ¿ok? Y ya más o menos ahí tipo 10 de la noche ya me desocupo con el otro grupo y ahí ya puedo atenderlos directamente. Por si no les contesto, no vaya a creer que los estoy ignorando, sino que simplemente estoy también con el otro grupo, ¿ok? Así que les pido nada más un poco de paciencia en ese aspecto, pero estamos para ayudarles, ¿ok? A la mayoría, bueno, a todos les he tratado de responder lo más pronto posible, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a continuar con este pequeño tema. Vamos a ver algo también que nos va a ayudar a seguir completando la sección número 3, ¿ok? De hecho, varios me han estado haciendo preguntas de esta parte, de la 3.4, y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Parte de lo que vamos a ver ahorita. El día de ayer hicimos un pequeño, vimos rápidamente la parte negativa, ¿ok? De las oraciones. Vimos que es muy fácil, únicamente le ponemos not, ¿ok? Que eso sería la parte negativa de la oración, ¿ok? Con eso ya hacemos la oración de manera negativa. I am not a doctor, he is not intelligent, you are not beautiful, ¿ok? Nada más son unos ejemplos, ¿verdad? Solo unos ejemplos. Luego, después de eso, vimos que hay diferentes maneras en las que podemos contractar esas estructuras, ¿verdad? Acá teníamos, por ejemplo, I am not, puede ser I'm not, ¿ok? He is not, or she is not, or it is not, lo podemos contractar junto con el sujeto. Por ejemplo, he is, she is, it's, ¿ok? Y luego ponemos el not. Que de hecho, esa estructura es la que la plataforma, es la que va a practicar en la plataforma, especialmente en la sección 3.4, ¿ok? Porque... el NAT ya nos lo da el ejercicio, así que nada más nos tenemos que enfocar en escribir la contracción de manera correcta, ¿ok? Lo mismo va a pasar con you, con we, con they, your, we're, and there, ¿ok? Y luego ponemos el NAT, que en el NAT el ejercicio ya nos lo provee, ¿ok? Otra manera en la que también podemos hacerlo es utilizando isn't y aren't. Sin embargo, esta no es la que vamos a practicar en la plataforma, ¿ok? Sino que la que tenemos acá en el centro, ¿ok? Aparte de eso, el día de ayer vimos preguntas, ¿ok? Por acá tengo las yes, no questions una vez más. Bueno, hace unos días practicamos preguntas, ¿ok? Por
por acá tengo los mismos ejemplos que ustedes me habían dado anteriormente. Por ejemplo, am I late? Okay. Estoy llegando tarde. Okay. Am I late? También podemos hablar de países. Is he from Colombia? Is she from Colombia? Is it from Colombia? Okay. Cuando nos referimos tal vez a un café, a un lugar, a un objeto. Okay. Is it from Colombia? También tenemos con are, ¿verdad? Are you from El Salvador? Are we from El Salvador? Are they from El Salvador? Ok. Entonces son preguntas que simplemente necesitan el verbo to be al inicio, ok. Que tiene que pegar justamente con el sujeto, ok. Que es parte también de lo que tenemos en la sección 3.4, ok. Tiene que coincidir esas dos partes, ok. Y para esto, para responder ese tipo de preguntas, estábamos utilizando esa estructura, ¿ok? Is he Korean, por ejemplo, is he Korean? Yes, he is, o no, he is not, ¿ok? Si se fija, acá estoy utilizando la parte negativa, que sería not, ¿ok? Que es parte de la estructura que tiene las oraciones negativas, ¿ok? Nada más que para practicar lo que tenemos en la plataforma, vamos a poner no, he's not, ¿ok? Lo vamos a poner contractado. Entonces, para practicar ambos, para practicar negative sentences y para practicar affirmative sentences y para practicar questions, tengo acá un par de preguntas que me van a ayudar a responder, ¿ok? Vamos a ver. Primero tenemos que identificar el sujeto, ¿verdad? Con eso ya podemos trabajar y tenemos oraciones afirmativas y negativas. Ahora, cuando tengamos oraciones negativas, vamos a crear una segunda oración en la que vamos a decir información real, ¿ok? Así que eso únicamente lo vamos a hacer cuando sea negativo. Por ejemplo, are we students? Uh-huh. En este caso, are we students? Uh-huh. Yes, we are. Yes, we are. Excellent, ¿ok? Yes, we are. Yes, we are, ¿ok? Yes, we are. Entonces, en ese caso, no tengo que escribir una oración aparte porque la oración es afirmativa, ¿ok? Estoy utilizando el sujeto que sería we y yo sé que para we tengo que utilizar are, ¿ok? Así que estamos perfectos. Vamos a ver. La siguiente es, are you in module 3? En este caso, ustedes. Are you in module 3? Yes, I am. Yes. Ajá. Como si yo les hago la pregunta para ustedes, ¿cómo tendrían que responder? No. Yes, you are. No, we are yes, not. I am. Ah, en ese caso vamos a utilizar we. Excelente, vamos a utilizar we. Porque es yes, como cuando cambio la pregunta de, por ejemplo, are you in your house? Ah, yes, I am. Pero como son ustedes, responden como nosotros. ¿Ok? Entonces, en este caso, no estamos en el módulo 3, sino que estamos en el módulo 1. Entonces la respuesta va a ser negativa. No. We aren't. Vamos a poner la contractada para practicar lo que tenemos en una plataforma. No, we're not. ¿Ok? Porque la plataforma ya le da el not. Entonces usted literalmente tiene que escribir esto. ¿Ok? Lo que está acá en el centro. Uh-huh. No, we're not. ¿Ok? Ahora, ¿en qué módulo estamos? Number one. In number one, right? In module one. Entonces la respuesta, como la respuesta es negativa, voy a hacer una oración afirmativa, ¿ok? Tendría que ser we're in module one, ¿ok? Entonces aquí se fija que en la parte de arriba utilicé we're porque ya tengo el not ahí. Entonces para hacer la oración tengo que volver a utilizar we're, ¿ok? Porque estoy hablando de nosotros, ¿verdad? Estoy hablando de nosotros. Lo mismo pasaría si le dijera a usted, por ejemplo, are you in module 3? Usted me dijera, no, I am not, teacher. I am in module 1. ¿Ok? Pero como es para ustedes, usted me responde como nosotros. ¿Ok? Es ahí donde se hace ese pequeño cambio. Vamos a ver otro ejemplo. Is your brother in your house? Quiero ver, le voy a preguntar a alguien por acá. Catherine. Hi, Catherine. Hi, is your brother in your house? Yes. Yes. Yes, are. Espérame. Sí. Ajá. ¿Cuál sería para el yes. hermano? Uh-huh. Yes, he is. Yes.
Yes, is. No, porque estamos hablando en plural. Tendría que ser. No, porque acá estoy hablando de su hermano. Es nada más una persona. Ah, su hermano. Ah, excuse me. Ajá, ajá. Oh, sorry. Entonces sería, yes, is your. No, pero su hermano sería I, he, she, it, you, we, they. Ajá. ¿Qué sería su hermano? Ok, sería, yes, is he. Yes, he is. Yes, he is. Excellent. Ajá. Yes, he is. Ajá. Entonces, como estoy hablando de your brother, que sería mi hermano, su hermano, ¿verdad? Entonces, a él lo traducimos como he. Si fuera, por ejemplo, my sister, or your sister, tendría que ser she, ¿verdad? Entonces, en este caso utilicé is porque está de manera afirmativa, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, alguien quiero que me responda en negativo, solo para ver si podemos responder en negativo. Vamos a ver, Eduardo Álvarez. ¿Cómo sería esa respuesta en negativo? Sería no, he's not. No, he's not. Excellent, ¿ok? Entonces, en la plataforma usted va a tener que hacer algo similar a esto, porque la plataforma ya le va a dar el not, ¿ok? Se puede poner no, he isn't, ¿ok? Pero en la plataforma estamos practicando esto, ¿ok? En la plataforma estamos practicando eso. Así que ahí, ahí tendríamos que poner esa parte. ¿Ok? Ahora, como pusimos que no, vamos a crear ahora una oración afirmativa. Entonces, ¿a dónde podría estar nuestro hermano? Porque no está en la casa. ¿A dónde podría estar? In his work. Ok, excellent. He's in his work. Ok. Entonces, como la respuesta era negativa, respondo luego con una oración afirmativa, ¿ok? Para decir lo verdadero, ¿verdad? Para decir lo correcto. Porque como lo que me dijeron era, lo que me preguntaron era negativo, entonces tengo que decir lo correcto, ¿ok? Entonces, por eso en la plataforma tenemos, cuando tenemos, por ejemplo, preguntas con A y B, por ejemplo acá, cuando tenemos A, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Cuando dice yes, ahí termina la conversación, porque luego tengo una letra A. Eso quiere decir que es otra conversación, ¿ok? Pero cuando es negativa, si se fija, no solo tengo A y B, sino que tengo otra B. Eso quiere decir que hay una segunda participación que sería de una oración, ¿ok? Que sería oración afirmativa, ¿ok? Así como en este caso, ¿ok? Así como en esos dos casos que puse acá, ¿ok? Que en este caso la pregunta y luego la respuesta era negativa, entonces tengo una segunda participación en la que digo la información en afirmativo, ¿ok? Acá tengo tres porque la primera que me dijeron fue afirmativa, ¿verdad? Pero si en caso hubiese sido nada más negativa, así, únicamente hubiera dado la respuesta incorrecta, perdón, la respuesta negativa y luego tengo que hacer una oración en afirmativo, ¿ok? Así que así es como se estructura la plataforma, ¿ok? Cuando tengamos una respuesta afirmativa, ahí termina A y B. Pero luego si tengo una respuesta negativa, A, B y otra vez B, ¿ok? Dando la explicación de dónde está o qué pasó, ¿ok? Depende del complemento, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Is your mother a doctor? Vamos a ver. Jamie, ¿is your mother a doctor, Jamie? No, she is not. No, she's not. Excellent. Ajá. Entonces, Jamie, usted me va a decir cuál es la afirmativa, entonces. Disculpe, ¿cómo se dice? Ama de casa. Ah, housewife. Housewife. Sería, she is in the housewife. Ok, hasta ahí, ¿verdad? Okay. Porque estamos hablando de una profesión. She's a housewife, ¿ok? She's a housewife, ¿ok? Entonces ahí tenemos la respuesta afirmativa. Como la respuesta era negativa, tengo que dar una respuesta afirmativa, ¿ok? Excellent, ¿ok? Is your mother a doctor? No, she's not, ¿ok? She's a housewife, ¿ok? She's a housewife. All right. Another question with another profession. Let's see. Roberto Urias. Let's see, Roberto. Are you a police officer? No, I'm not. No, I'm not. Okay.
¿Cuál es su profession? My profession is supervisor. Supervisor. Okay, so I'm supervisor. I'm a supervisor. Okay, excellent. Excellent. Of guarding. Of guarder. Guarder, soldadura. Okay. Welding supervisor. Así sería su profesión. Welding supervisor. Welding supervisor. Excellent. Okay. Excellent, thank you. Entonces, como la respuesta era negativa, tengo una segunda participación en la que estoy diciendo la idea de manera afirmativa. Okay, excellent. The next one. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a alguien. let's see, Marielos. What do you think, Marielos? ¿Are Rodolfo and René best friends? Hola. What do you think, Marielos? ¿Qué cree? ¿Are Rodolfo and René best friends? Yes. No. Acá no estamos hablando solo de Rodolfo, sino que René, entonces ya sería plural. ¿Cuál sería la palabra para ellos dos? They, there. There, excellent, okay. They, no. Excellent, okay. Not or not, okay. Not or not, excellent, okay. Entonces tengo una respuesta negativa, entonces tengo que dar una afirmativa. ¿Qué les ponemos? There. Nos ponemos friends nada más porque no sabemos si son mejores amigos, ¿verdad? Vamos a poner nada más friends. Friends. They are friends, okay? They are not best friends, they are friends, okay? No sabemos si se conocen, así que vamos a poner nada más friends, okay? Okay, excellent, okay? Entonces, esta es la situación que está pasando en la plataforma, okay? Para que ya ahora sepamos qué hacer. En el caso, por ejemplo, are we students? Yes, we are. Y ahí murió, ¿verdad? Hasta ahí llegó la participación. Pero si es negativo, ¿okay? En el caso de todas esas que hemos puesto ahorita, tengo la negativa y luego tengo otra oración que sería afirmativa, ¿okay? Entonces, por eso en algunos casos tienen A, B y B. No solo A y B, sino que tienen A, B y B, ¿okay? Para que veamos en ese caso cuando empieza una pregunta, ya sabemos que empieza con is o con are, ok. Y luego tenemos que ver si es A y B o si tiene otra respuesta después de eso, ok. Así que para que vayamos viendo esa parte. Y si se fija, al final de cuentas, lo que pone en la. Permítanme, aquí está. Lo que pone en la respuesta negativa es lo que tiene que volver a poner en la afirmativa, ok. Entonces, si ya le salió la negativa, pues prácticamente es lo mismo que estaba, ¿ok? Para que vea que es bastante fácil, nada más es cuestión de práctica, ¿ok? Eso no lo alcanzamos a ver ayer, por eso creo que bastante tuvieron un poco de problemas, pero espero que ya con esto se comprenda un poco mejor, ¿ok? All right, vamos a continuar entonces. Vamos a ver otra parte, pero no nos va a quedar tiempo de practicar la conversation, ¿ok? Así que nada más le voy a pedir a unas cuantas personas que me ayuden a leer. Lo voy a leer una vez. Pongan atención si hay alguna palabra que no comprenden por acá. Y podemos ver el significado. Ok. Let's see. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy.
She's only 12. She's the baby of the family. ¿Ok? Vamos a ver. Palabras nuevas que vemos por acá. Cute. Ajá. Okay. Vamos a ver la pronunciation. Ajá. Una más. Only. Only. Ah, ok. Let's see. Ajá. It will be. Ah, lo que está después de only. Ajá, sí. Ah, ok. Excellent. Ajá. Está a la par de who. La que está a la par de who. Ah, pero mira. Eso. Bet. Sí, es. Bet. Ok. Bet. Ok. Ajá. Otra más. Ok, vamos a ver. Who's that? ¿Qué significa? Who's that? ¿Quién es ese? Uh-huh. Who's that? Ok. ¿Quién es ese? Who's that? Ok. Es como cuando estamos viendo una foto y usted le dice, ah, who's that? Ok. ¿Quién es ese? Uh-huh. Who's that? Ok. Y luego la respuesta dice, ah, he's my brother. Ok. Ah, él es mi hermano. Ok. Who's that? Ah, he's my brother. Luego tenemos la palabra cute, que en pronunciación es así. Oops. Cute. Uh-huh. Con acento en la U. Cute. Uh-huh. ¿Qué significa cute? He's cute. Es bonito o es lindo. Uh-huh. He's cute. Uh-huh. Cute. Uh-huh. Cute. Uh-huh. Luego tenemos bet. Se dice igual así como se escribe. Bet. Apuesto, ¿ok? Pero no apuesto de guapo, sino que cuando usted hace una apuesta, no sé, apostar $10 a algo, ¿ok? Bet, ¿ok? Bet, apostar. Apuesto que él es buena onda, ¿ok? Apuesto que él es genial, ¿ok? I bet he's nice. Yes, he is, ¿ok? Sí, sí lo es. Uh-huh. Smart, alguien, no, nadie me preguntó por smart, pero smart es un sinónimo de inteligente, ¿ok? Inteligente, intelligent, ¿ok? Es lo mismo, smart, ¿ok? Alguien inteligente. Así como, por ejemplo, smartphone, ¿ok? Smartphone, por eso se llama teléfonos inteligentes, ¿ok? Smartphone. Uh-huh. Only, significa solo, ¿ok? Ella solo tiene 12 años, ¿ok? She's only 12, ¿ok? Que es una de las palabras que vamos a aprender el día de ahora. 12, lo voy a escribir la pronunciación aquí. Justo uh-huh. Esa le iba a preguntar es 12. 12. Uh-huh. 12. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Significa 12. Ajá. Uh-huh. 12. El número 12. Uh-huh. She's only 12. Ajá. Uh-huh. She's only 12. Ok, lo voy a leer una vez más y luego le pido a un par que me ayude a leer la conversación. Ok. Y luego, si al final nos queda tiempo, la practicamos entre todos en grupitos, pero. Necesito cubrir un poco más de terreno para poder terminar con la sección número 3. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. Permítame. Okay. Yeah, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. And how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart, too. And who's that? Ah, my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay? Así que le voy a pedir a Zulma. Zulma, usted me va a ayudar con Emma. Y vamos a ver, René, usted me va a ayudar con Jill. Uh-huh. Who's that? Okay. He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him. Oh, how old is she? How old is he? He's 21 years old. What he likes? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that?
My sister Tammy. She's only 12. She is the baby of the family. Excellent. Thank you so much. Thank you. Let's see. Gabriela, usted me va a ayudar con Emma. And vamos a ver, Ronald, usted me va a ayudar con Jill. Who's that? Vamos a ver, Ronald, ¿está por ahí? Who's that? Si no, vamos a ver, creo que Ronald tiene problemas con el micrófono. Si no, vamos a ver, Rodolfo, ¿me ayuda, please? Uh-huh. Yes, yes. Uh-huh. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. Ay, ya no puedo ver lo demás. De ahorita se lo pongo. Ahí está. She's the baby of the family. Excellent. Thank you so much. Nice. Ok, en esta parte, si se fijan, estamos trabajando con las edades de las personas y también con descripciones. Las descripciones las vamos a trabajar el día de mañana, pero ahora nos vamos a enfocar en la edad. Ok. Y para enfocarnos en edad, vamos a ver un pequeño video que tenemos. Bueno, no vamos a verlo, sino que nada más vamos a ver el contenido de este video para lograr identificar nuestra edad, ¿ok? Porque esa va a ser la pregunta que le voy a hacer, ¿ok? Esa va a ser la pregunta que le voy a hacer. How old are you? ¿Ok? ¿Qué edad tienes? ¿Ok? Entonces, para responder esta pregunta, usted tiene que decir I am, ¿ok? Y luego utilizamos el número de nuestra edad. Así que necesito que ahorita se enfoquen en la edad que usted tiene, ¿ok? Y tal vez la de un familiar, ¿ok? Porque esas son las que vamos a practicar. Y ya les voy a dar ok, no se preocupe, Ronald. Thank you. Entonces, ahí vamos a ver otras palabras o otros agregados que le podemos poner a los números, ¿ok? Recuerde que tenemos los números del 0 al 10, ¿verdad? Eso creo que ya los practicamos bastante. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, ¿ok? En este caso vamos a ver los números del 11 al 100, ¿ok? Y vamos a ir viendo cómo se van a ser un poco diferentes, ¿ok? En el caso del número, en el caso del número 11, si se fija es 11, ¿ok? 11. En ese caso no utilizo el número 1 una vez más, no digo 1, sino que tengo que aprenderme el número, ¿ok? 11. Luego tengo el que teníamos en la conversación, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ok? Si se fija en este caso, estoy haciendo la fuerza de voz en el teen bastante, bastante alto porque tengo que hacer ese énfasis cuando digo estos números del 13 al 19, ¿ok? Tengo que decir con fuerza ese teen, porque de lo contrario voy a decir otro número, ¿ok? Que sería del 20 al 90, ¿ok? Vamos a ver nada más del 20, 30, 40 al 90, ¿ok? Si se fija, por ejemplo, 20, ok, en ese no hay problema, ¿verdad? 20. Pero luego cuando digo 30, que sería el 30, 30, suena muy similar a 13, ¿ok? Ahí lo que me ayuda a diferenciarlo es la última fuerza de voz, que sería el teen, ¿ok? 13, porque 30 es 30, ¿ok? Es la fuerza de voz está al principio, no está al final, ¿ok? Como en el caso de 13. Vamos a ver 40, 40, 40. Y el 14 sería 14, ¿ok? 14. Entonces es ahí las dos diferentes fuerzas de voz. 50, 50.
50. Pero 15 sería 15. Ok. 15. Ok. 60. 70. 80. Y 90. Ok. Si se fija después del 20, únicamente lo combino con cualquiera de los números que tengo del 1 al 9. Ok. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok, hasta llegar al 9, que sería 29. Ok. Lo mismo voy a hacer con el 30, 40, 50. Ok. Por ejemplo, su ciudad es 32, va a poner 30 y luego pone el otro número, 32. Ok. Si es 35, 35. Ok. Si es 41, 41. ¿Ok? Así que del 21 en adelante son bastante fáciles. Nada más del 11 al 19, sí nos tenemos que aprender y practicar esos números porque son un poco diferentes, ¿verdad? Pero en el caso del 20, nada más tengo que unir ese número con el número que ya conozco del 1 al 9. ¿Ok? Así que si me pregunta a mí, how old are you, teacher? Ah, ya se lo voy a decir. ¿Ok? Primero quiero saber de ustedes. How old are you? Vamos a ver, Patricia, how old are you? I am, y luego me dice I am 50. Ah, you're 50. Okay, excellent. Years old. 50 years old, excellent. Uh-huh. Vamos a ver. Gabriela, how old are you, Gabriela? I am 18. 18. Uh-huh. 18 years old, excellent. Uh-huh. Let's see, Jackie, how old are you, Jackie? No le escucho, Jackie, sorry. Hola, hola, tiene el micrófono apagado. Ahí está. Uh-huh. 42. 42, excellent. Uh-huh. Thank you. Vamos a ver, Catherine, how old are you? I am 25. You are 25, excellent. María, María Reyes, how old are you? I am 46. 46, excellent. Lillian, how old are you? I am 42. 42, excellent. Mm-hmm. Excellent, thank you. Eduardo, how old are you? Eduardo Álvarez. 18. 18, uh-huh. 18, yes. Excellent. Uh-huh. Vanessa Muñoz, how old are you? I am 27 years old. 27 years old. Excellent. Marta Gamero, how old are you, Marta? I am 33. 33. Ah, 33. Ah, okay. Excellent. Okay. 33. Uh-huh. Nice. Tania, how old are you? I am 21 years mm-hmm. old. 21 years old. Excellent. Roberto Urias, how old are you? I am 31. 31 years old. Okay, excellent. Yeah. Uh-huh. Nice. Rodolfo, how old are you, Rodolfo? I am 18 years old. 18 years old. Excellent. Natalie, how old are you? I am 21. 21 years old. Excellent. Elizabeth Bardales, how old are you? I am 35. 35. Excellent. Uh-huh. Midori, how old are you? I am 30 years old. 30 years old. Uh-huh. 30 years old. Excellent. Zulma, how old are you? I am 24 years old. 24 years old. Excellent. Ahora quiero que piensen en un familiar rápidamente y me digan esa edad, ¿ok? Ya le voy a preguntar y usted me dice, ya sea my mother, my father, my brother, my sister. Si tiene esposa, me puede decir my wife. Si tiene esposo, my husband, ¿ok? Hijo, my son. Mi hija, my daughter, ¿ok? Pero sea uno fácil, ¿ok? Solo para practicar la edad. Vamos a ver.
Le voy a preguntar a... Let's see. Jamie, tell me how old is your family member? Su familiar. My mother is 42 years old. 42 years old. Excelente. Y me gusta que utilizó is. Ok. Excelente. Estamos utilizando el verbo perfectamente. My mother is. Ok. Y decimos la edad. Ok. Excelente. Patricia, tell me a family member. My daughter is 30 years old. 13 or 30? 30. 30. Ah, ok. Excellent. Thank you. Marielos. 30. ¿Cómo se pronuncia? 30. 30. 30 years old. Excellent. Let's see, Marielos. My husband, 47. He's 47. Ah, okay. My husband is 47. Excellent. Nice. Gabriela, tell me a family member. My mother is 43. Okay, your mother is 43. Okay, excellent. Let's see, Rodolfo. Tell me, a family member. My mother is 43 years old. Okay, excellent. Nice. Okay, perfect, people. Okay, perfect. Así es como utilizamos, okay, la parte de la edad, ok. Ahí nada más sería de ubicar siempre el número, ok. Mi recomendación sería, ahora que ya practicamos decir el número de teléfono de uno en uno, lo que podría hacer para practicar los números es practicarlos de dos en dos, ok. Por ejemplo, 75, 18, ok. Esa sería una práctica bastante buena para que se nos vaya quedando con números, ok. Vamos a ver si nos queda chance de hacerlo el día de mañana, ok. Igual, ok, en este caso, para decir su edad, usted me dice I am y luego me dice years old, ¿verdad? Es muy importante decir I am, porque mucha gente dice, como decimos en español, uno dice yo tengo 15 años, por ejemplo. Yo tengo 15 años, ok. Entonces ellos están acostumbrados a decir have, pero para la edad utilizamos am, ok. Es algo muy importante que tenemos que recordar. Igual con cualquier miembro de la familia. Por ejemplo, my mother is, ok. Y tengo que decir la edad en ese espacio, okay. Ahí tengo que poner la edad, all right. Así que eso sería en cuanto a la edad. Y ahí podría practicar los números, ok, en su tiempo libre, all right. Ahora, lo último que vamos a hacer sería WH questions, ok. ¿Cuál es la diferencia entre una information question, que empezamos con am, is, or are, a una information question? La diferencia es que en este caso no son preguntas que podemos responder con yes, he is, no, she isn't, ok, sino que tenemos que responder con una oración completa, ok. Y para eso tenemos diferentes palabras que nos van a decir que nos van a ayudar a decir qué tipo de información vamos a decir, ok. Por ejemplo, para what. What se refiere a una cosa, ok, que significa qué, el cual lo utilizamos para nombres. Por ejemplo, what is your name? What is your mother's name? What is your father's name? Ok, para eso utilizamos what. También lo podemos utilizar para cell phone number. Por ejemplo, what is your cell phone number? What is your brother's cell phone number? Ok, what is your wife's cell phone number? Ok. Y así para diferentes usos lo podemos, para diferentes cosas lo podemos utilizar, ¿ok? La pregunta, teacher, what. Aquí una consultita. A mí me parece excelente todo como nos está detallando. Sin embargo, quisiera pedirle, a ver si fuera posible una como para... cuando es where, usted lo acaba de decir, pero como escrito... Ah, que escriba el ejemplo. Ajá. Ah, okay, ok. Para como afianzar un poquito más. Ok. Ok, excelente. What is your name? What is your brother's name? Ok.
etcétera. ¿Okay? Podemos trabajar con cualquier miembro de la familia. Lo importante es que estamos hablando de un nombre, ¿verdad? Lo otro sería, what is your cell phone number? Okay. Y de igual manera lo podemos hacer con cualquier family member. Nada más cambiaría este your por el familiar, ¿verdad? What is your brother's cell phone number? Ok, y ahí puedo sustituirlo por cualquier family member. Ok, entonces para eso utilizamos la palabra what. Ok, what. La siguiente, where. Where se refiere a un lugar, es decir, dónde. Ok, where. Por ejemplo, where is your brother? Recuerda que el verbo to be lo podemos utilizar para lugares, para nombres, para adjetivos, right? Entonces es aquí donde entra este de lugar, okay? Where is your brother? Uh-huh. Where is your brother? Another family member. Where is your where is your father? Okay? Si tiene una mascota, perdón. Where is your cat? Okay? Que también lo podemos utilizar. Okay? Y por supuesto, ¿verdad? Para la pregunta de what is your name, tenemos una respuesta completa. My name is, okay, what is your brother's name? Ah, his name is, okay, y es ahí donde utilizamos las oraciones en afirmativo que tanto estuvimos practicando al inicio, okay? Entonces, es aquí donde vemos ya el uso de las estructuras en afirmativo que estuvimos viendo la semana pasada. Siguiente, how old, que es el que acabamos de practicar, ¿verdad? How old are you? ¿Qué edad tienes? Right? How old are you? Así también lo puedo cambiar por un family member. How old is your brother? How old is your mother? How old is, ok, con cualquier family member. Nada más tengo que tener en cuenta que si utilizo he, tengo que utilizar is, ¿verdad? En este caso utilicé are porque estoy utilizando you, ¿ok? Así que es parte de las reglas que tengo que respetar a la hora de hacer ese tipo de preguntas. Okay. Who. Eso también la teníamos en la conversación, ¿verdad? Who is that? ¿Ok? Que también lo teníamos como who's that? Que también se puede. ¿Ok? ¿Quién es ese? ¿Ok? Who's that? O si veo una imagen, por ejemplo, una foto de un grupo de personas. Hey, who's your brother? Uh-huh. Or who is your brother? ¿Ok? Nada más que no lo logra identificar, ¿verdad? Who's your brother? Who's that? ¿Ok? ¿Quién es ese? Uh-huh. O quién es él o quién es ella, right? Who's that? Uh-huh. Entonces ahí estamos igual utilizando is, que sería parte de el verb to be que estamos utilizando en este caso. Dígame. Who tiene dos significados. Por ejemplo. No sé, le pregunto si who tiene dos significados. Sí tiene dos significados, pero en este caso sería quién. Ajá. Se puede utilizar de otras maneras en oraciones complejas. Pero eso lo van a ir aprendiendo más adelante en el camino. Uh-huh. Es porque sí tiene okay. otro significado, pero en este caso que está al inicio de una pregunta sería ¿quién? Uh-huh. Uh-huh. Yes. All right. Y el último, bueno, el penúltimo sería how, que sería de cómo, ¿ok? ¿Cómo? Uh-huh. Creo que en la conversation teníamos una pregunta con esa. Ah, perdón, era la de how old is he, que también la tenemos por ahí. Uh-huh. How old is he, ok. Entonces eso lo voy a quitar porque ya la tengo en how old, para no confundirlos, ok. Y finalmente tengo when, que sería cuándo, ok. When is your birthday, por ejemplo. ¿Cuándo es su cumpleaños, ok? Ah, my birthday is in March
in November, in December. Okay, más adelante van a ver los meses. Pero también tenemos esa posibilidad, ok. De sería when. También con un familiar. When is your brother's birthday? Ok. En ese caso siempre vamos a utilizar is, right? Porque estamos hablando de algo más personal y algo de una persona en específico, ok. Así que ahí tenemos preguntas utilizando WH questions. Si se fija, tenemos la pregunta, what, where, who, how old, y luego tengo el verbo, ya sea is or are, ok, que todo va a depender de del sujeto, ¿verdad? Del sujeto. Ahora, ¿dónde vamos a utilizar esto? Esto lo vamos a utilizar en la sección 3.11, ok, en la que tengo una respuesta. Entonces, basado en la respuesta, yo tengo que elegir cualquiera de esas tres preguntas, ok. Cualquiera de esas tres preguntas. Por ejemplo, en la conversación 1 tengo estas tres opciones. Es decir, que en esas tres opciones tengo las mismas opciones. Es decir, que para una voy a utilizar who, para otra voy a utilizar where y para otra what. ¿Ok? Todo va a depender de la pregunta, que, bueno, mejor dicho, de la respuesta que me está mostrando el ejercicio. ¿Ok? Entonces acá tengo tres opciones diferentes para esta respuesta y las mismas opciones tengo para esta respuesta. Así que nada más sería de ubicarlas de acuerdo a lo que les acabo de dar, ¿verdad? Que sería person, que cuál vamos a usar para persona, cuál va a ser para nombre, ¿ok? Etcétera. Para la conversación 2 tenemos igual, tenemos un complemento, ¿ok? A complement. Y aquí tengo las diferentes preguntas, ¿ok? Tengo las mismas preguntas para las tres opciones. Igual con la conversación 3, tengo que fijarme en el complemento para escribir la oración, mejor dicho, para seleccionar la pregunta correcta, ¿ok? Así que, si se fijan, en ese caso no entré mucho en detalle en eso, solo para, es para que identifique la pregunta correcta, ¿ok? La pregunta correcta. El día de mañana lo vamos a practicar responder esas preguntas, pero creo que ya podemos empezar a realizar la 3.11. Recuerde que el día de mañana les voy a explicar más o menos, vamos a explicar el último tema, que sería describir personas, y luego les explico cómo realizar el examen, ¿ok? Así que usted puede adelantarse por si en alguna parte dice, teacher, tengo problemas en este ejercicio. Cuando estemos viendo el examen lo podemos discutir, ¿ok? Y ahí con gusto les ayude en esa parte. Así que recuerde que si tiene alguna duda me puede escribir por WhatsApp. Trate de hacerlo durante el día para que así lo pueda atender más, le pueda dar más explicación, ¿ok? Y si no, lo discutimos acá en la clase. No se preocupe. Así que thank you so much. Have a good night. Y espero verlos mañana a todos, ¿ok? Recuerde que mañana tenemos clase para reponer la del día lunes, ¿ok? Okay, thank you, teacher. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher.